Hola, buenas tardes a todos. Qué rico verlos y que tengan interés por el tema de los cuentos. Gracias por estar aquí. Y bueno, la vez pasada vimos varios aspectos de la importancia de contar cuentos. Y hoy día tengo preparado qué contar, porque hicimos como una reunión introductoria. No sé cuándo fue, tipo mayo, junio, algo así. Varios de los temas importantes supuestamente que les costaría, como inquietudes a la hora de contar cuentos, era qué contar, ¿ya? Y así que hoy día el tema es qué contar, y voy a comenzar a compartir pantalla. No era un tema fácil, no digo porque no sea fácil en sí, sino que es muy, muy amplio. Entonces tuve que priorizar ciertas cosas versus otras y zanjé por lo que yo creo que es más importante en el momento de narrarle a alguien. O sea, lo saco por experiencia personal, lo que me resultó a mí, lo que me ha resultado contar a un grupo de personas o personalmente a alguien, ¿ya? Todos los ejemplos que les voy a dar, o prácticamente todos, yo se los he contado a alguien y han sido excelentes, ¿ya? Entonces, ahí agrupé y hice un barrido por la historia del cuento, ¿eh? Partí por los comienzos hasta llegar, no llegué al cuento totalmente moderno, pero por lo menos los precursores del cuento moderno, ¿ya? Así que espero que, la idea es que este PowerPoint yo después se lo mando por mail, a través del mail de la Berna. Porque en el fondo va a ser como un manual de cortapalos, para no solamente títulos de cuentos, sino que también autores que les van a abrir un mundo. O sea, si ustedes, por ejemplo, yo les hablo de Tolstoy, se dan cuenta que no solamente escribió Ana Karenina, sino que tiene muchos cuentos. Entonces ustedes no solamente van a ver los tres que yo les voy a proponer, sino que si se empiezan a investigar de Tolstoy, por ponerle un ejemplo que está aquí en esta presentación, van a ver muchos más, ¿ya? Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, leer, contar y sanar, y le puse el título del relato oral al cuento autor. ¿Por qué? Porque hay que saber que los cuentos tienen origen completamente oral, es decir, popular, del pueblo, que se transmiten de unos a otros, ¿ya? Y quiero partir por esta imagen. Me la dibujó una de mis hijas, le dije, por favor, dibújame una golondrina y me la hizo. Y esta frase de un profesor que yo lo quiero mucho, que es amigo mío, me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho, ¿ya? Y cada cosa que yo le pregunto, y es Manuel Peña Muñoz. Yo no sé si alguien lo conoce, fabuloso escritor y profesor, un maestro. Y él escribió en su libro, que analiza los cuentos, dice, como las golondrinas. Los cuentos antiguos migran, van y vienen, conformando un patrimonio folclórico de carácter universal. Y es así, porque las narraciones tienen un origen oral, que han sido repartidas por todo el mundo, y muchas variantes también hay en el mundo, pues, incluso hay una Cenicienta china, ¿eh? Pero bueno, y han circulado de boca en boca, desde la antigüedad, alrededor de las fogatas, alrededor de un salón, y van pasando de abuelos a nietos, y así de generación en generación, hasta que alguien, algún sabio, algún estudioso, lo fijó en la escritura, y fijó toda su belleza y su carga poética. Por eso la dimensión del cuento, cuando se hace con expresión oral, cobra realmente su real dimensión, porque el cuento escrito proviene del origen oral y al traspasarlo en oral realmente cobra todo lo que es el ritmo, la poesía, casi una música cuando se cuenta, ¿ya? Entonces, todo su tono musical y poético cobra real dimensión cuando se narra, cuando se lee, ¿ya? La expresividad, la mímica, la repetición,
todo va enriqueciendo esta expresión oral, ¿ya? Todas las narraciones en grupo o de uno a uno, ¿ya?, logran lazos totalmente afectivos y con un espíritu de socialización, porque igual que en la antigüedad, los cuentos reúnen gente, ¿ya? Y así como en la antigüedad se explicaba por qué existía la lluvia, por qué eran los truenos, se juntan como inquietudes del ser humano. Y si se hace en grupo, se hace hacia otra persona, a una persona que se unen estas como inquietudes, ¿ya? Y vamos a comenzar con los mitos. ¿Por qué los puse? Porque la verdad es que yo antes no tenía buena formación en los mitos, ¿ya? No era una cosa que yo manejaba, me quedaban, en el fondo me quedan como pocho, ¿ya? Por decirlo en palabras chilenas, ¿ya? Y me vi en la como necesidad de estudiarlos, de contarlos, porque veía que había mucho interés y que la gente también sabía mucho, ¿ya? Y empecé a estudiarlos y a contarlos. Y me encontré con una dimensión casi desconocida, pero inmensa, rica. ¿Por qué? Porque los mitos trabajan todo lo que son las inquietudes más como profundas del ser humano, ¿ya? Son historias fabulosas de tradición oral que explican las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Y se aplica especialmente a la que se narra las acciones de los dioses y los héroes de la antigüedad. Pero la trama siempre hay como inquietudes intrínsecas del ser humano, como cuáles: la muerte, el viaje, la toma de decisiones y el discernimiento al ver qué camino tomar, y muchas veces se toma un camino malo que tiene consecuencias, ¿ya? Todo eso se trabaja en lo que son los mitos, ¿ya? Porque a través de un relato mágico, el mito es capaz de interpretar el mundo y todos los sentimientos, ¿ya? Y con ello se explican muchas veces los orígenes del mito, ¿ya? Entonces tenemos acá una lista y yo las he contado y me han resultado, por así decirlo, fantásticas, ¿ya? A medida que voy como estudiándolas, quizás puedo remitirme, porque son historias largas a veces, que yo estoy poniendo muchas veces aquí el mito solo, pero otros forman parte de una historia muy grande, como Ulises y el Cíclope, que es parte de la Odisea. Entonces tenemos aquí estos títulos que yo les dejo a modo de sugerencia, ¿ya? Está la caja Pandora, que incluso hay un dicho, oye, esta persona parece una caja Pandora. Es que efectivamente los dos hermanos, Epimeteo y Pandora, tienen una caja que tiene algo que no se puede abrir, y Epimeteo le dice a Pandora que no la abre, y Pandora decide abrirlo igual, y al abrirlo salen disparados todos los males del mundo. Pero al final queda algo en un resquicio, en un rincón, que es la esperanza, ¿ya? Por ejemplo, bueno, la idea, la historia de Teseo y el Minotauro, que termina también con Ícaro y Dédalo, porque Dédalo es el arquitecto del laberinto del Minotauro, ¿ya? Perseo y la Medusa, fantástico, ¿ah? Porque él se reviste de cosas que le dieron para que al mirar la medusa y pueda matarla, no se convierta en piedra, pero él le muestra a la medusa todo lo que lo persigue y él convierte en piedra a las personas, a sus captores, digamos. Bueno, así, el rey Midas también muy conocido. Siempre hay que fijarse en la versión que realmente el rey Midas, que él quería convertir todo en oro, todo lo que tocara, se llama el toque de oro, digamos, todo lo que tocara se convirtiera en oro, pero finalmente se le acerca su hija, su única hija, y lo abraza y queda convertida en oro, ¿ya? Todo eso como versiones, es importante irse a las más originales, ojo, ¿ya? Existe un libro que se llama Los cuentos de Tanglewood, que Nathaniel Hawthorne, supongo que se dice así, reúne
los mitos más importantes como si se los contara a alguien. Es bastante valioso este libro, por eso se los pongo, ¿ya? Porque sirve también como una antología de los pasajes de mitos que se puedan narrar, ¿ya? Les voy a mostrar acá ilustraciones porque las ilustraciones hoy en día, o hace ya mucho tiempo, son parte de las narraciones. Son el arte puro. En el fondo es traspasar la literatura y mostrarla en arte. ¡Qué cosa más bonita! Y yo gozo con todas las ilustraciones de todo tipo. Tenemos aquí una más antigua, una más moderna, de la Caja Pandora, pero se ven todos los detalles y hoy en día enriquecen los libros y de una forma increíble todo lo que son las ilustraciones. Y yo en este PowerPoint también les voy mostrando las ilustraciones, o algunas, digamos, las que yo encuentro más bonitas o las que yo he visto en los libros. Y pasamos, no voy a tocar el tema de la leyenda, porque me gustaría tocarlo en otro momento con los cuentos chilenos. No alcanzo hoy día a tocar eso, porque uno dice, los mitos y las leyendas. Podrían ser parecidos, pero la verdad es que tocan distintos temas. La mitología, todo lo que son los dioses, no, son atemporales, tiene como una divinidad. La leyenda se basa en hechos reales, en que personajes que existieron, incluso en hechos históricos, para explicar una realidad de la naturaleza, ¿ya? Pero no lo voy a tocar hoy día, me gusta mucho, pero no alcanza. Voy a seguir con la historia sagrada. Fantástico. La verdad es que el pueblo hebreo tiene una... como su historia se basa en narrar sus historias hacia atrás, las leyendas, se explican todo lo que es en la creación, el diluvio, todos los pasajes, se explican en un principio de forma oral y era su forma de mantener el pueblo hebreo unido y sus costumbres. La narración era tremendamente importante y la historia sagrada está hecha para contarla, porque era oral en sus comienzos, ¿ya? Entonces, este es el libro de los libros, ¿ya? La Biblia. Las Sagradas Escrituras describen con detalle la inclinación de los reyes y profetas hebreos hacia las narraciones de carácter moral inspiradas en las antiguas leyendas y se traspasaron en forma oral hasta que se escribieron, ¿ya? Relatos bíblicos fantásticos como la creación, el diluvio o personajes fascinantes como Daniel, Samuel, Moisés, Jonás. Pero también tenemos a nuestro gran contador de historias, que es Jesús, y las parábolas. Él es un contador de historias, y este rasgo de cuentacuentos que tiene él es muy propio del pueblo hebreo, ¿ya? Que necesita relatos para formar, para congregar, ¿ya? Y es casi un arte en la época en que vive Jesús, es un arte el contar, ¿ya? Y les quiero parar aquí un poquitito porque quiero hablar de una escritora chilena que sería también como para solamente hablar de ella todo un día, o más días, o semanas, no sé, es de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral nace en Monte Grande, en un hogar bastante pobre, sus tías eran profesoras, ella finalmente también se dedica a la educación, pero cuando es chica, ella que llegó a ser, yo creo que, no sé si hay nadie que lo iguale, tiene tantas aristas su obra, poesía, prosa proética, educación, la literatura, la danza de literatura. Ella fue la gran formadora de cuentacuentos en Chile, no sé, en Latinoamérica. Gabriela Mistral, el único libro que leyó cuando chica, no tenía otro, digamos, por su situación y qué sé yo, fue la Biblia y llegó a ser la escritora que fue. Así que yo quería contarles esta anécdota, digamos, de la vida de Gabriela Mistral. Y hoy día les tengo preparado la entrevista, que siempre les tengo o trato de tenerla, ¿ya? Así es que
Vamos a escucharla. Hoy día convidé a una persona que se llama Marigen, María Eugenia Bernal, y que se la vamos a presentar y ella va a hacer una mini narración oral. Bueno, aquí estamos en la entrevista para la sesión de hoy día y tenemos a una excelente narradora oral. Para mí una de las mejores que existen, por lo menos que yo conozco. Ella se llama María Eugenia Bernal, pero todo el mundo le dice Marigen y hoy día se las voy a presentar. Marigen, ya, feliz, gracias, feliz. Gracias. Yo feliz de estar con ustedes, de poder contribuir así en un granito de arena. Y nada, demasiado elogio, no es todo. Cuéntanos, Marigen, ¿en qué trabajas tú? Bueno, yo trabajo en el Colegio San Francisco de Asís. Trabajo en el departamento de catequesis. Por muchos años trabajé en aula, transmitiendo la catequesis a los niños. Hoy estoy un poco más dedicada al trabajo de la formación de profesora, porque en prebásico hemos visto que es necesario que las profesoras transmitan la catequesis como una mamá que transmite la fe a sus hijos. Y yo le estoy ayudando en eso, en la formación. Ya, ella también ha trabajado como cuentacuentos en la biblioteca. Sí, así es. Y quería hacerte una pregunta. A ver. ¿Tú crees que los cuentos son solo para niños? No. Bueno, la verdad es que los cuentos y las narraciones de verdad son desde que un niño puede estar en el vientre de su madre, porque ya ahí le podemos ir narrando cosas y también acompañarlo hasta los últimos momentos de su vida a una persona. Pienso que la narración es algo bello, es una forma de comunicar, de comunicarse y que puede estar presente en todas las etapas de la vida. Ya, y de la historia sagrada, ¿crees que es importante contar, narrar la historia sagrada? Bueno, la verdad es que yo tengo una experiencia preciosa con respecto a la historia sagrada, porque, bueno, la historia sagrada en primer lugar es algo que se va transmitiendo, no solamente con un conocimiento, sino que a través de una experiencia que también tiene uno de vida. La historia sagrada no es solo una cosa que es cierta, sino que además que al narrar la historia sagrada uno va transmitiendo también su misión, una misión que tiene uno en la vida, de poder transmitir una buena noticia, de poder transmitir esperanza, de poder transmitir también lo que uno tiene en el corazón. Así que además es una alegría inmensa narrar la historia sagrada. A mí me ha tocado siempre narrarla a los niños desde pequeños y es un gozo porque los niños son una esponja y se maravillan con todo esto de la obra de Dios a través de la humanidad y en la historia de la humanidad. Así que es una experiencia maravillosa. Ya, y hoy día nos tiene como regalo, porque la verdad es que nos va a regalar una parte de la historia sagrada. ¿Cuál elegiste hoy día? Bueno, hoy día, por ser un día tan especial en que estamos celebrando a Nuestra Señora del Rosario, el Evangelio precisamente nos ilumina en este día de la Anunciación. Perfecto. ¿Qué más bonito que ese pasaje? Precioso. Ya. Así que muy feliz. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía. Yo te doy mi corazón. Hace más de 2000 años atrás, las jovencitas del pueblo de Israel se preguntaban: ¿seré yo la elegida para ser la madre del Salvador? Porque es lo que anunciaban los profetas en la Escritura, que de una doncella nacería el Mesías, el Salvador. Pero Dios ya la había elegido en un pequeño lugar, en Nazaret, un pueblo pequeño, humilde. Estaba ella, María, la elegida por Dios para ser la madre del Salvador. Ella estaba en su casa un día, estaba haciendo las cosas, barriendo, cuando de repente, desde la ventana, se coló un pequeño rayo de luz. María pensó que era el sol, pero no. El rayo se hizo cada vez más grande e inundó todo el lugar donde ella se encontraba. Al principio, María tenía un poco de temor,
y se puso a rezar. Y cuando abrió los ojos, ¿cuál sería su sorpresa cuando vio a un ángel al lado de ella? El ángel le dijo: no temas, María, porque en su corazón sintió algo de temor. Y le dijo: has hallado gracia ante Dios. Has sido elegida para ser la madre del Salvador, la madre del Mesías, el Señor. María estaba de rodillas y le preguntó: ¿pero cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y aquel que lleves en tu vientre será llamado el Mesías, el Salvador del mundo entero. María acogió este llamado y le dijo: hágase en mí según tu palabra. Y desde ese momento comenzó a nacer en el vientre de María aquel que sería llamado el Salvador del mundo entero. Hoy día, que es el día de Nuestra Señora del Rosario, recibamos este mensaje con alegría, porque este Salvador no es solamente historia, sino que hoy, si acogemos este llamado, comienza también a nacer en nuestro corazón esta esperanza, este Mesías, este Señor. María, tú eres mi madre. María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. Adiós y muchas gracias. Bueno, después de... ¿Por qué me interesa que veamos estas entrevistas, además del tema que tocamos? Es también que vean a otras personas narrar. Ah, qué importante es cómo se cuenta, en este momento fue la historia sagrada, pero también ver las expresiones, las subir y bajar las voces, el movimiento de las manos, y bueno, ir encontrando también nuestra línea de nuestro estilo, ¿ah?, de narración. Bueno, seguimos con la parte teórica y vamos a hablar del cuento de hadas, porque también es de origen oral. El origen no fue hacerlo a los niños, ¿ya? Se han contado siempre, porque el hombre tiene necesidad de oír historias protagonizadas por seres capaces de transformar la realidad. Y estas transformaciones, que se van haciendo de a poco, a través de la historia, son el resultado de la lucha, que termina en el triunfo. A veces se triunfa por la bondad, otra por la paciencia, por la perseverancia, por el amor, pero siempre por una continua actividad en pos del logro. ¿Ya? Tenemos, los cuentos de hadas tienen muchas veces cosas muy, muy similares unos de otros. Por ejemplo, como ya dijimos, siempre hay obstáculos para terminar el final, y siempre al final triunfa el bien, sea los obstáculos que pasen, ¿ya? Siempre triunfa el bien, y hay una lucha entre el bien y el mal. Hay personajes buenos y malos, como una alegoría del bien y el mal, ¿ya? Otra característica es que se repiten muchas veces las tres cosas. Muchas veces son tres caminos que hay que tomar, o tres cosas que hay que hacer, o tres personajes, son tres hijos, el menor no sé qué, el mayor tiene tal característica y el del medio tal. El número tres
se repite en muchos de los cuentos. También hay formulación de fórmulas cabalísticas. En el fondo son como rimas, a veces canciones, a veces repeticiones de frases que dan ritmo y, al cuento, y se repiten. Por ejemplo, espejito, espejito, ¿quién es la más bella de este reino? Y se repite varias veces y uno puede, como, le toma como el ritmo al cuento, que se dan distintas partes del cuento. Y estas son características que se dan en todos los cuentos de hadas. La verdad es que analizar un cuento de hadas es, puede ser hecho en muchas, muchas aristas. Y eso da reflejo de la profundidad y de la calidad literaria que tiene el cuento de hadas, que como ya les dije, tiene origen completamente popular, oral. También como ejemplo de la importancia que esta como magia en el cuento de hadas, también tiene vigencia hoy en día, que se crean nuevas historias, como por ejemplo Tolkien con El Señor de los Anillos, o la maravillosa saga de C.S. Lewis, que son las Crónicas de Narnia. Bueno, vamos a hacer como un pasado rápido por los cuentos más importantes de los cuentos de hadas, ¿ya? Y comenzamos con uno que ya vimos la vez pasada, que es La Mil y Una Noche, el relato que data del siglo IX, y que contiene todo este material de la cultura árabe, semita, hindú, y que reflejan, claro, toda una costumbre y idiosincrasia de los mundos árabes, de los mundos orientales. Tienen una gracia un poco pícara, son chistosos a rato, son bastante mágicos, ¿eh? Y cosas que de repente uno no se imagina que van a pasar, pasan. ¿Ya? Personajes muy, muy especiales hay en todos estos cuentos. Tenemos, por ejemplo, Aladino, la lámpara mágica, Ali Baba, los 40 ladrones, Simba y el marino, que tiene muchos viajes, no crean que es un solo viaje, tiene hartos viajes, el enano jorobado, el pescador y el genio, bueno, y un sinfín de cuentos que ustedes podrían, el que quiere, se interese, pueden revisar, porque la verdad es que contiene mucho, mucho material posible de contar en una sesión, cuentos entretenidos, como creativos, que reflejan todas estas costumbres árabes, ¿ya? Y comenzamos con Charles Perrault, está un poco ya del cuento de hadas que conocemos más como cuento de hadas, los cuentos que conocemos más. Charles Perrault vive en 1628 hasta 1703, es francés, y tenemos que saber que él vivió cuando estaba el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, donde hay un gran auge de lo que son las artes, la música, la literatura, la pintura, la escultura. Y él se dedica a recopilar, porque es importante, él no inventó, él recopiló, ¿ya? De labios de las cocineras, de palacio, de los leñadores, del guardaparque, todas estas historias de cuentos de hadas populares que se contaban en el pueblo, en la clase baja trabajadora, digamos, en este tiempo en Francia, ¿ya? Y se ponen de moda, y al ponerse de moda, Charles Perrault decide contarlas en las grandes sesiones de las veladas que asisten las grandes damas de la corte de este Rey Sol de Luis XIV, y la verdad es que tiene un éxito rotundo, rotundo. Cuenta dentro de sus cuentos, que se llaman Los Cuentos de Antaño, de su libro, está El Gato con Botas, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, Barba Azul, que uff, pero tiene, yo las veces que lo cuento es, pero inolvidable este hombre, Pulgarcito, La Caperucita Roja, y bueno, entre otros, muchos más. Pero la gracia, la importancia que tiene Charles Perrault es que por primera vez introduce ya en el mundo de las artes, que lo dominaba más que nada la aristocracia, introduce todo el saber del pueblo, de la clase humilde, el saber popular, ¿ya? Y eso no había pasado en las artes en ese tiempo, para nada, ¿ya? Entonces eso es lo novedoso que el Charles Perrault
hace esto. Recuerden nuevamente, él recopila estos cuentos y sin ningún afán de contárselo a los niños, o sea, a las damas de la aristocracia para entretener las veladas en el Palacio de Versalles. Ojo, ¿ya? Así es que vamos a ver, perdón, ahí pensé que tenía las ilustraciones. Bueno, hay que ver también que hay muchas diferencias también en la Cenicienta que tiene Charles Perrault y la Cenicienta de los hermanos Grimm, que después vamos a hablar en los siguientes autores. Nos siguen los hermanos Grimm, Jacob en 1785, muere en 1863, y Wilhelm 1786 y 1859. Ellos son alemanes y viven en una época, bueno, uno es filólogo, un gran estudioso, y el otro es poeta. Y viven en los años en que hay una reacción en contra de la invasión napoleónica y deciden, los grandes pensadores alemanes, deciden propiciar, digamos, todos los ideales patrióticos que recorrían, que estaban en el país, en Alemania, ¿ya? Y confiaban en todas sus fuerzas y en el saber, en el estudio de estas costumbres, ¿ya?, que tenía el pueblo alemán para, en el fondo, mantenerse como Alemania, unificando las costumbres, las bases del pueblo alemán contra las inseguridades de las invasiones, ¿ya? Y aquí se ubican estos estudiosos que deciden estudiar todos los cuentos que son como un saber popular de todos los pueblos, en los pueblos y en los campos en Alemania, y recorren los campos preguntándole a los campesinos, a los molineros, a los pastores, a las lavanderas, ¿cuáles eran los cuentos que se contaban? Y ellos comenzaron a transcribirlos. También ellos transcriben cuentos que oyen a las personas que vivían en el mundo, en el mundo campesino en Alemania, ¿ya? La informante principal fue una persona que se llama Dorotea Biemann, que le narró más de 40 historias a los hermanos Grimm, y fíjense que ella tenía ancestros hugonotes de Francia, por lo tanto hay mucha similitud, pero también diferencia entre unos cuentos y otros, ¿ya? Por ejemplo, en La Cenicienta, Charles Perrault va dos veces al baile. La Cenicienta de Charles Perrault tienen dos invitaciones al baile, y en la de los hermanos Grimm van una sola vez al baile. Por ejemplo, se pueden hacer miles de paralelos entre unos cuentos u otros. Pero el hecho es que ellos dicen, nuestro libro de cuentos no está pensado para niños, aunque si les gusta, tanto mejor. Porque saben que no solamente tuvo un tremendo éxito en los grandes, sino también en los niños, porque sus historias están llenas de significación de lo más profunda, ya que en estos cuentos se encierra todo lo que existe en la vida. La envidia, la maldad, la crueldad, pero también el perdón, la belleza, la esperanza. Aquí tenemos unas ilustraciones muy bonitas y tengo una lista de los cuentos que son montones de cuentos, la verdad. Pero los que en realidad yo he contado más son los que me gustan más, ¿ya? Los músicos de Bremen, que es chistoso incluso. Hansel y Gretel, que es como una historia de terror, la verdad. O sea, yo una vez, como ustedes quieren un cuento de terror, sí, Hansel y Gretel, yo no podía creer. Bueno, Blancanieves, los cinco servidores que tienen que pasar muchas pruebas para lograr salvarse, Frau Oye, que está fantástica, dos hermanas, una floja, la otra que es capaz de limpiar, y los premios finalmente son totalmente distintos, una se reviste de un baño de oro y la otra recibe un baño de alquitrán, fantástica. También tenemos Blancanieves y Rojaflor, y este duende malvado Rumpelstiltskin, que ayuda a esta doncella antes de casarse con un rey a convertir toda la paja en oro, pero le pide a su primer hijo. Y cuando ella es reina y tiene su primer hijo, la verdad es que la viene a buscar a su hijo.
Y perfecto, le da en el fondo la posibilidad de que ella tenga su hijo, pero solamente si adivina su nombre. Imagínense quién le iba a adivinar el nombre Rumpelstiltskin, pero bueno, no les voy a contar en qué termina la historia, sino que ustedes la pueden leer. Pero son cuentos que quizás no son tan conocidos y están, se revisten llenos de como un saber popular, de una cosa oral tan buena. Además que estos cuentos que son de origen oral son más fáciles de narrar sin leer. Porque como tienen este origen oral, tienen un ritmo, tienen una cadencia muy fácil de ir narrando, ¿ya? Pero ahora pasamos al cuento de autor. Porque tenemos a nuestro gran Christian Andersen. Y aquí comienzan en estos años, que es más o menos el movimiento del romanticismo, ¿ah? Comienzan realmente los verdaderos cuentos de autor, ¿ya? En que se revisten de todo lo que es el pensamiento personal de cada uno. Antes recopilaban historias populares y ahora escriben de lo que ellos sienten. Y un exponente real y precursor del cuento moderno es Hans Christian Andersen, que nace en 1805 y muere en 1875 en Dinamarca. Andersen le da al género literario del cuento mayor carácter, mayor profundidad, belleza poética. La verdad es que él era un personaje que nació, bueno, bastante pobre, incluso su papá era zapatero, pero era un personaje sacado de una cosa totalmente, no sé, era distinto, se vestía distinto, era flaco, era raro. Pero bueno, se dedicó, primero pensó ser actor, después escribió obras de teatro, no tuvo mucho éxito y después comenzó con los cuentos. Y también tiene su autobiografía, ¿no? El cuento de mi vida se llama la biografía de escribió. Sus cuentos tienen valores humanos relacionados con el respeto a los débiles, la paz, la tolerancia, la comprensión humana. Trazó las bases del cuento moderno, un verdadero precursor. Y también les quiero contar que era un excelente narrador, porque siendo que él partió muy incomprendido en los primeros pasos de su carrera, realmente él lo cuenta en el patito feo como realmente es, ¿eh? Se siente totalmente aparte, se ríen de él, que en los círculos culturales lo echan de lado, pero él tenía grandes pretensiones, él quería más, quería relacionarse con realmente ser famoso, y realmente lo logra. Y dentro de ser famoso, él hace grandes veladas narrando sus cuentos, incluso hasta de 700 personas, ¿ya? O también en un salón pequeño, contándosela a muy pocas personas, ¿ya? Él era un narrador que fascinaba a todo lo que todos los que lo oían. Y la verdad es que es un ejemplo en ese sentido para todos los narradores orales. Y tenemos varias cosas que ya se pueden analizar como ya autor, porque en sus obras se analizan sus características personales. Por ejemplo, el viaje era algo muy importante para él. Él viajaba como en búsqueda de conocimiento, del saber y también para ser feliz. También está la personificación, que antes en el cuento de hadas trabajaba mucho lo que son como las cosas mágicas que pasan. Ahora no, ahora él realmente le pone alma a las cosas inertes. Es decir, una tetera puede hablar y puede sentir, un pisapapeles también, el cuello de una camisa, aguja, el viento, una nube. Y esto tiene gran, 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 como un trabajo poético y de calidad tremendamente grande y profundo, ¿eh? También tenemos que él también trabaja la ecología. Él fue un ecólogo sin saberlo, ¿eh? Porque realmente él redescubre la vida al aire libre a través de su obra, ¿ya? También hace una poesía de lo natural.
y rescata todo lo que es la naturaleza. Muchas veces, por ejemplo, en su vida recorrió castillos y él no hablaba de las personas que se vestían bien ni de las galas, él hablaba de los árboles y recogía las hojitas que había recogido debajo de la ventana de no sé quién. ¿Ah? Entonces, la verdad es que él tenía una vida espiritual muy grande y la plasmaba en sus cuentos. ¿Ya? Tenemos cuentos maravillosos aquí, una gran como tesoro, que son una, no sé, analizables, muy actuales en la vida, porque también hace una crítica a la cosa social, a la pobreza, al abandono, a la hipocresía. ¿Eh? Entonces tenemos al patito feo, el traje nuevo del emperador, o sea, pero imagínense qué mejor que contar esto. El ruiseñor, este pájaro que cantaba precioso y cuando lo encierran deja de cantar, no canta, no... la pequeña cirillera, la reina de las nieves, un poco más largo, eso sí, ¿ya? Pero muy bonito. El soldadito plomo, la princesa y el guisante, que pone, para saber que era princesa, la ponen muchos colchones y abajo un solo guisante. Y en la mañana se había dormido bien, no era princesa, pero durmió tan mal, entonces se hicieron cuenta que era princesa, durmió pésimo, porque un guisante no la había dejado dormir. También tenemos 5 guisantes en una vaina, una historia muy bonita de una niña enferma, que crece enferma y la mamá tenía que salir a trabajar y queda ella sola. Y bueno, a través de estos 5 guisantes que hacen una plantita en la ventana de su pieza y ella al mirarlo empieza a mejorarse, ¿no? Muy bonita. La hija del rey de los pantanos, genial, aquí habla netamente de lo que es el viaje, de las cigüeñas y de los cisnes. Y cosas mágicas que, bueno, parten en Egipto, pero también llegan a los pantanos en Dinamarca, ¿no? Muy entretenida, ¿no? Los cisnes salvajes también. Bueno, yo creo que Andersen tiene un valor tremendo, un escritor de cuentos, pero poeta completamente, hechos para contarlos, para fascinar a grandes y a chicos, y lo hizo en vida, fue famoso en vida, ¿eh? Fue famoso en vida. Y aquí ya, no sé si parar y esto hacerlo la próxima vez, porque no sé, son las 8:30, las 8:28 me parece, y aquí yo ya empiezo a hacer como un barrido de grandes escritores, porque cómo poder dejar de hablar de Charles Dickens, una maravilla. Pero claro, les quería hablar solamente del cuento, pero pueden haber otros más cuentos, digamos, de Charles Dickens, porque Charles Dickens, bueno, vivió en 1812 y murió en 1870, inglés, y él vivió en la época de la Revolución Industrial, y fue cuando ya empezó a escribir, él también fue muy famoso en vida, ¿eh? Fue muy famoso en vida, y él comenzó a escribir para delatar toda la sociedad británica victoriana en ese momento. ¿Y qué delataba? Delataba el trabajo infantil, la pobreza en las calles de Londres, porque había una como dualidad bastante grande. Podían estar los niños en el Támesis vendiendo violetas a pie pelado, pero la aristocracia no quería ver el río Támesis, como que ellos no querían ver. Él fue el primero que hizo una denuncia, ¿ya? Y esa es la gran importancia de Charles Dickens a nivel como a través de su literatura. Y porque además de escribir bien, denunciaba todo esto. Él casi no dormía, recorría las calles de Londres en la noche. Incluso los lugares de opio, dormideros de opio, otro. Pero bueno, recorría, no dormía prácticamente. Bueno, y él cuando chico, recordemos en este tiempo, los encarcelaban por problemas económicos también, y vivían en las cárceles, eso lo relata él en varios de sus obras, ¿ya? Vivían familias enteras en la cárcel por un tiempo, y después salían. Bueno, él delata también eso, y él cuando chico vivió en lo que se llaman las workhouses, ¿ya? Cuando las familias eran muy pobres, dividían a la familia, los hombres, los padres en unas casas,
las madres en otra y los niños en otra. Y los niños trabajaban en fábricas. Por ejemplo, Charles Dickens trabajó en la fábrica para, de betún, de zapatos, ¿eh? Porque tenían las manos chiquititas y podían poner el betún adentro de las cajitas de las latas de betún, ¿ya? Él trabajó y él delató en sus obras el trabajo infantil, ¿ya? Pero bueno, quiero destacar Canción de Navidad o Cuento de Navidad o Christmas Carol, que es lo mismo, en que tenemos este personaje, el señor Scrooge, que se le van mostrando a través del cuento todos los espíritus de la Navidad. Y le va mostrando su vida y va cambiando. Hay una redención, ¿eh? Y eso es lo lindo de este cuento de Charles Dickens, ¿ya? Tenemos también a Washington Irving de Estados Unidos, 1783-1859. Les quiero destacar este, que es El jinete sin cabeza. Genial, una leyenda. O Sleepy Hollow, que es la hondonada dormida, ¿eh? Está el personaje, que es el profesor, Ichabod. Pero es, claro, una descripción muy buena de este personaje, del susto que tiene y de cómo le toman el pelo, o quizás pasó verdad lo del jinete sin cabeza. Se ubica en el estado de Nueva York, esta historia, ¿ya? Y tenemos después, a mí me resultaba fantástico este jinete sin cabeza, es una historia muy interesante. Y tenemos el mundo de Da Vinci, 1854-1908, italiano. Y aquí me quiero detener en un libro que él escribió que se llama Corazón, que quizás alguno la leyó, que está hecho, escrito en diario de vida de un niño, pero la verdad es que es como si escribiera, como si el padre le hubiera corregido el diario de vida. O sea, como un lenguaje altamente refinado. Y hay, en el libro, hay varios cuentos mensuales que supuestamente le leía el profesor a los niños cuando iban al colegio. Y aparecen. Y estos son una belleza, ¿ya? Más que nada, está en la época que se escribió Corazón, es cuando se estaban anexando en la unificación de Italia los reinos de Padua, de Florencia y de Venecia, me parece, por aquí lo tengo, de Lombardía. Y todos los cuentos tratan un poco de esa historia de la guerra de la unificación, y siempre hay un niño que es como muchas veces ha dado la vida por la patria, ¿eh? Resalta los valores patrios, el ayudar a alguien, el dar la vida por otro. Lo vemos en El pequeño Vigía Lombardo. También El enfermero del Chacho, fabuloso, ¿eh? Yo lo he contado y unas lágrimas han salido por ahí. De los Apeninos a los Alpes, habla de la emigración de los italianos a Argentina. Todos estos autores que yo les voy a escribir, los grandes escritores, miren, hay una página que estuve investigando que se llama Ciudad Seba. Ciudad Seba, SEBA, ¿ya? Y lo armó una persona española, no sé cómo se llama, Luis algo me parece, y ahí él tiene en PDF, o es como una página web que se encuentra mucha, mucha, mucha literatura. Entonces ustedes pueden meterse en cuentos, y en cuentos buscar por autores, y se meten un autor, y del autor salen todos los cuentos que tiene, y que ustedes pueden descargar, y hay modernos, hay de todo, digamos, ¿ah? Así que, y están llegar y pinchar, y salen escritos, se pueden descargar, se pueden imprimir. A mí me ha resultado siempre bastante bien cuando estoy investigando cosas también. Pero también, yo todo lo que les doy acá, yo los tengo yo. ¿Ya? Entonces, tengo libros, los puedo escanear, los puedo, no sé, me encantaría después que alguien quedara con mi mail y me hagan preguntas, los que quieran, ya sea para un futuro, yo creo, no solamente para estos cursos, digamos, sino que en un futuro, para hacerme preguntas, lo que quieran, ¿eh? De investigación, de, no sé, de ayuda, lo que sea, ¿ya? Pero ahora, en pos de irnos como
empezando a soltarnos como narradores, ¿ya? Quiero hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio en que vamos a utilizar unas rimas, unos versos de María Elena Walt. María Elena Walt, ella es argentina, una escritora argentina, que no sé si ustedes la conocen más que nada por las canciones, Manuelita viviente bajo, o La vaca estudiosa, bueno, en fin, hay muchas letras de sus versos que se hicieron en canciones, ¿ya? Y son preciosas. Y ella juega con algo muy irónico, ¿ya? Un trabajo de palabras que yo creo que no lo trabaja fácilmente cualquiera. Entonces yo recopilé dentro de su libro, hay uno que se llama Zooloco, y habla de animales y juega con las palabras, ¿ya? Entonces seleccioné 4, de los cuales vamos a hacer el ejercicio en grupos chiquititos. No se obliga a nada, a nadie en todo caso, pero estamos jugando, aprovechemos de soltarnos y todo, y un poco poner el pie forzado para tratar de decir las palabras con cierta emoción, forzado. Es decir, si yo te pido, voy a tomar cualquier cosa aquí, escrito en diario de vida de un niño, entonces tú lo puedes contar con pena. Ay, escrito en diario de vida de un niño, por ejemplo, o con alegría. Ay, escrito en el diario de vida de un niño. Bueno, ese pie forzado se los quiero dar con estas rimas, ¿ya? Y la idea es compartir la pantalla a través de un chat y les comparto estas 4 rimas y les pongo el sentimiento abajo que me gustaría que trabajaran. Si a alguien se le ocurre a otro y lo quiere hacer de otra manera y es creativa y feliz que lo haga. Y la idea es que, no sé, se lea con los ojos y después se ofrezcan y se lee en voz alta en su grupo pequeño. Cada uno se reparte la rima que quiera y se pueda leer con la emoción que yo les pido en esa rima. Ya, si cualquier día vemos una foca que junta margaritas con la boca, que fuma y habla sola y escribe con la cola, llamemos al doctor, la foca es loca. Exclamación. Yo les estoy pidiendo que lo hagan con exclamación, ¿ya? Si un toro en vez de ser toro, todo de cuero, es de plumas y vuela muy ligero. Si tiene 2 patitas muy largas y finas y finitas, basta, ya sé, no es toro sino tero. Con enojo. Enojado. De verdad. Después. Hace un tiempo que tengo una gran duda. Hay una vaca que jamás saluda. Le hablo y no contesta. Pues bien, la duda es esta. ¿Será maleducada o será muda? Con duda, con pregunta, con inquietud. ¿Ya? Y después, un día por la calle Carabobo se pasea una nena con un globo, de pronto da un traspié y todo el mundo ve que no es Caperucita, sino el lobo. Ahí escribí mal, sino el lobo. Y eso lo estoy pidiendo con pena.